Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon. No sobre ni Pokémon Sol ni Pokémon Luna, sino que esta vez es sobre el anime de Pokémon. Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que empezar el siguiente año pues directamente ya sabiendo cuál es la próxima película que nos van a lanzar directamente en los cines. Y por supuesto la película de Pokémon del 2018, ¿no? Y es que ya se ha anunciado ya el primer tráiler de esta película de Pokémon 2018, por supuesto con un nuevo Ash, que para mí el diseño que tiene ahora mismo este Ash me gusta más que el que tiene la forma de Alola, pero bueno, realmente pues van avanzando, ¿no?, un poquito así. Hay un nuevo estilo completamente de dibujo para este nuevo anime, y la película será producida por el estudio de detrás de Shingeki no Kyojin o algo así me parece que se llamaba. Y bueno, estáis viendo imágenes que está súper chulo, porque el nuevo Ash pues tiene mejor los rasgos y todo y está mucho mejor diseñado, ¿no?, que las otras veces. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Os puedo decir que el programa japonés Oasuta nos ha revelado ya ese primer tráiler de la próxima película de esta franquicia que tanto nos gusta a todos, que es Pokémon 2018. La película será producida como una colaboración entre OLM, el estudio clásico de Pokémon, y WIT Studio, el estudio, como he dicho, que está detrás del popular anime Shingeki no Kyojin. Y al final de este tráiler pues se escucha la versión japonesa de la canción de Lugia, que lo más seguro es que sea, no más probablemente, por así decirlo, es que este Pokémon legendario sea uno de los protagonistas de esta nueva película. Como estáis viendo el nuevo artwork de la nueva vestimenta de Ash, que está súper chulo. Incluso parece como hasta, no más pequeño, sino que tiene mejores rasgos y se ve muchísimo mejor. Por supuesto también un nuevo personaje misterioso, como estáis viendo esa chica. Y bueno, por supuesto os voy a predecir que esta película se estrenará en Japón el 13 de julio del 2018. Así que bueno, todavía tendremos que esperar unos poquitos meses pues para poder ver más, ver esta película, ¿no? Aunque realmente la última película de Pokémon que se lanzó en los cines, el 20 aniversario de Pokémon, estuvo súper chula y a mí me encantó, ¿vale? Tuve que ir hasta Madrid para poder verla, porque claro, ya sé que soy de Ávila y en Ávila no iba a ir, solo iba a los cines pues en Madrid, en Barcelona y me parece que en Valencia también había. Y bueno, pues realmente solo pude ir a lo que viene siendo a... tuve que ir a Madrid, que es lo más, que más cerca me pilla para poder ver esa película. Pero bueno, lo que voy a contar es esta nueva película. Vemos el nuevo artwork, realmente está muy bien hecho. Y por supuesto la nueva chica esta, que ¿qué creéis vosotros que será? Una... por así decirlo, el contrincante principal de Ash. ¿Qué será, no?, en esta pequeña historia, que todavía no se sabe nada más, ¿no? Lo que sí que me gustó sobre todo es que en esa versión japonesa se escucha la canción de Lugia, que está muy chula, ese sonido de Lugia está muy chula. Sobre todo la película número 2, de la del poder de uno, en el que salen los dos pájaros legendarios, luego Lugia. La canción para realmente, por así decirlo, llamar a Lugia es muy bonita. No os voy a comentar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon... sobre Pokémon en general, ¿vale? Pokémon anime más bien. Y bueno, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros. Por supuesto dejo el enlace del vídeo en japonés, lo dejo en la descripción para que lo veáis. Dejadme en los comentarios qué veis, qué más os ha gustado, ¿no?, de este tráiler, qué creéis que es lo que va a pasar. Si realmente Lugia va a ser protagonista otra vez principal, no se sabe, ¿no? Pero bueno, aquí os lo dejo en esta pequeña noticia. Espero que os haya gustado, que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga que nos gusta a todos tanto. Nada más, divertiros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!